Este European Masters jugamos todos. Este European Masters jugamos todos. Este European Masters jugamos todos. Estamos de vuelta con el tercer partido del European Masters. Mellado juega Movistar Riders contra Tricket, un Tricket que ayer no dio las mejores sensaciones del mundo y todo lo contrario por parte de Movistar Riders, que ganaron a Penta, que probablemente sea el equipo más fuerte del grupo. Jugamos todos, ¿no? Jugamos de nuevo apoyando a Riders. Hemos visto victoria, ¿no? De UCAM. Tú lo decías, Skane, ¿no? Todo el mundo desea aquí un 3-0 de los españoles el día de hoy. El 1-0 que de momento se ha colocado en el marcador. Raro sería que Riders no consiguiera colocar el 2-0. Sí, y más viendo cositas, ¿no? En el día de ayer por parte de Tricket, así que a ver qué tal. Yo confío mucho en Movistar Riders, es el equipo que más tranquilo me tiene de esta fase de grupos por parte de la Superliga. Y ya lo comentaba Marky, ¿no? En el día de ayer, que les había tocado un grupo pues bastante asequible, que estaban dentro de lo que cabe tranquilos, ¿no? Contra los equipos contra los que jugaban, y ya importante para Movistar Riders pillar ese seeding 1 de cara a que no te toque un seeding 1, ¿no? De otro grupo que podría ser un equipo como puede ser o Misfits o Carmine Corp. Yo creo, sinceramente, ¿no? Que Movistar Riders debería pasar como primero, como tú bien dices, ¿no? Evitar los 6-1 a primero debería ser lo lógico, debería ser lo sencillo. Pero claro, a lo mejor nos ponemos a pensar y dices, pues no viene todo mal que haya algún seed 2, ¿no? Porque dependiendo sobre todo, ¿no? De los enfrentamientos, si podemos evitar enfrentarnos entre nosotros, es complicado de poder juzgar ahora mismo, porque faltan todavía muchos enfrentamientos de European Masters. Como decíamos, por cierto, recordamos que vamos a tener LoL competitivo hasta el jueves. El viernes tenemos un parón, ese día descansamos, el viernes no habrá League of Legends, pero volverá el sábado. Así que la verdad es que el descanso va a ser muy, pero que muy cortito. Entramos ya en partida, bueno, mejor dicho antes, en la fase Pixie Vans. Movistar Riders, lado azul, Tricket Esports, lado rojo. Exactamente, a ver qué es lo que ocurre. Movistar Riders, que es un equipo a tener en cuenta en este European Masters, Mellado, así que mucho cuidado con ellos. En semifinales de Superliga cayeron, pero vienen enchufados en este European Masters, que vimos que sacaron una Kaylin en el primer día del torneo. Yo creo, sinceramente, que Riders más o menos intentará proponer lo que hizo el lunes, ¿no? Yo creo que en cuanto a estilo de juego, en cuanto a draft, es algo que se le asemeja bastante bien. No sé si volveremos a ver otra Caitlyn, que es algo que quizás que puedo sorprender quizás algo más, pero yo creo que más o menos será más o menos lo mismo. Mientras tanto, ya lo estamos viendo, en Tricket Esports tenemos a Taxer, un jugador que quizás suena un poquito más a toda la gente, ¿no? Pues sí, Taxer, que es que ya te digo, Mellado, no puedo comentar nada de la partida de Tricket el otro día, porque me pondría en problemas. Que cada uno entienda lo que quiera, punto. ¿A dónde punto te llevarían? No lo sé. Pero me metería en problemas. Que cada uno entienda lo que quiera, literal. Fue una partida extraña por parte del conjunto de la NLC. No se encontraban ellos mismos, podríamos decir. Y hacían una partida cuanto menos extraña. El día de ayer contra el conjunto polaco, el ex-Pompa Team, que ahora es PDW o algo así, algo pocho. Sí. Y tenemos a Marky enseñando esta Gwen, la tijeras. Aunque yo creo que un power pick para Maxlor, que sería el Chinzao, lo veo viable. Sí, yo creo que me gusta, ¿no? Sinceramente, este blind pick, este first pick. Es cierto que es quizás un poco raro, ¿no? Ver una Gwen tan temprano en el parche que estamos. Hacía unos parches sí que era algo más habitual. Parece ser que van a cambiar de opinión y se van a quedar finalmente el Ryze, uno de los power picks ahora mismo que tenemos duro en la calle central. Incluso puede estar machado contra un Twisted Fate, pero vamos a ver cuál va a ser la contestación también por parte de Poulsen. Equipo danés, y de hecho también tiene tridente danés. Tanto Taxer como Poulsen como Denboxne son daneses. Exactamente. Y ahí está el Chinzao del que te comentaba, porque claro, Trundle está baneado y también lo está Lee Sin, entonces pensaba que esa primera elección iba a ser para Maxlor, que necesita un pick AD. No sé por lo que va a optar el jungla, porque claro, Lee Sin está fuera y Trundle también. Así que tiene que tener algo pensado el jungla británico. ¿Se te ocurre algo? Ah, vale, el viejo. Vale, sí, sí, sí. Estaba flipando, digo. Me falta algo, me faltaba algo. Y digo, vale, el viejo. Sí, el viejo power pick absoluto, ¿no? Es cierto que ha bajado un poco de presencia, ¿no? La sensación con los últimos días. El European Masters, ¿no? Sí que es cierto que no se prioriza tantísimo. Pero faltaba Picade, y está claro que iba a ser Viego. No sé si va a ser la Shaya finalmente, Kenzuke, que está enseñando todos los campeones del juego. Aquí podrías piquear o power pick de support, que realmente estaba Neo Braum, estaba Neo Thresh, así que no te interesa mucho. Vas a piquear el Kennen a ciegas. Bien, aquí el arriesgado tal vez un poco, a ver cómo contesta esto Tricket, pero me convence. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Sobre todo porque los solo líneas,
daño mágico, ¿no? Es lo que quizás llama un poco más la atención de los jinetes. Podría aparecer la niña de 200 años, podría aparecer Zoe o incluso Lucian. Hace mucho, ¿no?, que no vemos Lucian en la calle central. Va a aparecer Irelia. Ojito a lo que quiere proponer Tricket Esports. En la calle superior, Oriana, que a priori debería ser para Poulsen. Así que los solo líneas y los junglas fijados por parte de ambos equipos. Exactamente, la Irelia que va a aparecer, un buen matchup en teoría contra Kennen. Puede saltarle en todo momento. Tendría que tener un matchup complicado, a priori Marky. Y vamos a ver las botlanes en la siguiente rotación. La Leona que va a ser un power pick a tener en cuenta. Felios, recordemos que está abierto. También está abierto Varus. Ezreal, que también es una opción. Tienen plenitud, vaya, de opciones. Y de hecho, los cuatro baneos van a ser para la botlane. Sí, yo creo que debería ser lo lógico, ¿no? No tiene nada de sentido, ¿no? Banear a otra cosa. Parece ser que en momento van a ser los tiradores. Que Vencer también tiene una amplia champion pool. O sea, yo creo que sinceramente podemos ir tranquilos en ese aspecto. Y Dual más de lo mismo, ¿no? Le quitaban su Thresh, con el que siempre ha destacado mucho. El support español tampoco va a estar round disponible porque lo denegaba incluso el propio club español. Veremos a ver qué quieren hacer los azulones. Pues a ver qué pasa. La Kalista que desaparece, el Varus también. Ezreal es una opción. La Ashe ahí está por parte de Tricket. Y claro, aquí las Champion Pools vemos que se van a ver súper mermadas. Y yo creo que algo que es súper bueno y que está abierto es Shae Rakan. Ambos, si no me equivoco, están abiertos, sí. Así que tendría que ser la opción para cualquiera de las dos botlanes. ¿Qué pasa? Ahora Tricket lo que puede hacer es piquear el Rakan. Y te claro. Quedas con la Shae a la siguiente rotación. A ver qué plantea aquí Movistar Riders. Porque sí, se queda abierto Shae Rakan. Claro, pensando en tiradores ahora mismo que pueden estar fuerte, Aphelios destaca, Tristana podría aparecer en esta partida. No sé si incluso Vencer quiere volver a sacar una Caitlyn. Podemos tener Caitlyn Morgana. No es la primera vez que incluso contestan al Rakan con una Morgana en caso de que lo quiera elegir ahora mismo Lucky. Le faltan 8 segundos a los daneses, se lo están pensando y va a ser Tristana. Así que esa es allá. Bueno, con el Rakan, que podría ser disponible para Movistar Riders, a mí la verdad es que me gusta. No sé a ti qué te parece. Yo creo que ese Rakan aquí está muy bien, aunque no sé si Vencer y Dual lo juegan. Va a ser Kai'Sa Leona, tal vez. Si pica Kai'Sa va a ser Leona. Aunque claro, picar Kai'Sa contra Tristana tampoco es la mejor de las opciones. Sinceramente tampoco lo es Shaya. Podrían aquí piquear. A ver, el otro día jugaron Caitlyn, ¿no? Y está bien, realmente. O sea, es una opción, pero ¿qué pasa? Es una opción bastante risky. Va a ser finalmente Kai'Sa con seguramente Leona. O Nautilus también podría ser. Sí. O incluso el propio Set, ¿no? Es que como Dual te juega de todo, pues. No me convence mucho Kai'Sa. Creo que es un poco más confort para Vencer. Es cierto que no tiene mucho rango, ¿no? Tampoco la competición de Tricket, pero vas a tener a un Eira y un Chin Zhao que te pueden saltar a la cara perfectamente. Que con el combo de la onda de choque no lo vas a poder aguantar. Porque si tuvieras la Saya, ¿no?, con la tormenta de plumas, evitas todo quizás ese all-in. No me termina de convencer mucho, pero sabemos que es una botlane muy fuerte, así que cuidado en esa fase de líneas porque a lo mejor pueden intentar sacar un poco de ventaja, a pesar de que el level 2 también de Tristana es muy fuerte. Nos enfocan aquí una Lulu, y de hecho va a ser Lulu, así que cuidado, ¿no?, con el escalado que le puede dar aún más a Tristana, con ese banal que puede ser clave. Tenemos drafts cerrados, no sé qué te parece un poco el draft del equipo español y del equipo danés también. Es que... Pues yo creo que draft está arriesgado por parte de Tricket, esa Lulu que bueno, tendría que morir 50 veces jugando contra... Kai'Sa, Nautilus, Viego. Porque el 3 para 3 lo pierdes y siempre que rebote la oleada tendrías que morir. A ver qué tal lo juegan. Pero sí que es cierto que tienes esa presión en la top lane por parte de Irelia, que puede jugar en todo momento agresivo. También la Orianna, que neutraliza bastante al Ryze. Así que partida que a priori cada uno tiene sus condiciones de victoria, pero Movistar Riders sabemos que es mejor individualmente. La partida de Tricket de ayer que fue muy, 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 muy mala. Así que a ver qué es lo que pasa en la greda del invocador. Nosotros que vamos a entrar dentro de nada, pero antes, eso sí que es cierto, viendo las runas de los jugadores. Pues sí, aquí tenemos, ¿no?, las runas. Aquí los nombres que no cambian, ¿no? Está bien. Es que antes hemos tenido el Rey Mono, ¿no? El Rey Mono. Ha sido bastante extraño. Monkey King, ¿no? Monkey King. Exacto. Algo extraño, ¿no? Pero bueno, mirando la runa, la verdad es que no hay nada sorprendente, ¿no? Te diría, no, todo es más o menos lo estándar, lo habitual. Así que nada, nosotros que nos marchamos a la grieta del invocador, vamos allá con el tercer partido de la jornada, que pondremos ya punto y final a los tres primeros enfrentamientos. Llegaremos al Ecuador y recordamos, que también juega hoy Vodafone Giants a las 9:30 contra Mouse Esports, quizás el partido a priori más complicado de nuestros representantes españoles en el día de hoy del European Masters. Jornada número 3 ya, del European Masters, ¿qué? Pues exactamente, justo lo que tú decías, tercer día ya, el cuarto mañana, valga la redundancia, Mellado.
Y en nada estamos con esa segunda vuelta, de la fase de grupos y ya luego el mundial. Bueno, aquí, flash, por favor, Tristana, W. ¡Ay! Uy, el Magrenche del ancla, cuidado, Yo pensaba que le impactaba. Que la tenía... Sí, yo también pensaba que la tenía más larga, pero Dual no consigue enganchar finalmente con el ancla. Van Cerk que le va a cortar el back, noticia muy posible. Oye, 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 oye. Ojo. Oye, 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 oye. Ojo. Ah, ¿ha sido por el guardián? ¿Qué ha pasado? Ha sido por el guardián, ¿no? O sea, ¿por qué no la corta el back? Por el guardián, ¿no? Ah, bueno, el escudo. A ver, y, claro, si no. Si no, sea... le hace daño, ha sido por el escudo. Claro, claro, por el guardián. Además, si cuando... no le llega a saltar el protector, acaba. Bueno, no muriendo, pero sí que es cierto que no se vaquea. ¡Qué suerte acaban de tener los daneses! También cuando queda 0,5 del back no te lo corta, ¿no? Pero no sé si... Claro, pero ha habido más de 0,5 ahí. Ya. Claro. Es cuando tienes la pasiva de Rakan, por ejemplo, te puedes vaquear, ¿sabes? Aunque te peguen. Entonces, cositas. Cosis. Cositas, ¿eh? Uf, qué suerte han tenido, ¿eh? Ha estado cerca. Claro, es que al principio me he puesto un poco nervioso. Era la primera vez que casteaba esta situación, ¿no? La de que alguien se... no le cortaba en el back porque no le hacía daño. Pues ahí está. Poulsen ya, primeros intercambios, que la partida de Poulsen ayer con Twisted Fate fue cuanto menos curiosa, Mellado. Y en el día de hoy tenemos esta Irelia. Un matchup bastante spicy el que tenemos en general por parte de Tricket, el draft que invita a soñar. Así que... a ver qué es lo que ocurre. Pero ya te digo, yo esta partida, Mellado, es la típica que me ha puesto a raparme al cero, ¿eh? No lo haré por si acaso, pero es la típica. Bueno, es que en todas han apostado tantas cosas. ¿Dónde está la peluca? La peluca, ¿dónde está? Ay, qué mentirosín estás hecho, Skane, ¿eh? Cuidado con Skane, ¿eh? Si lo encontréis por la calle y dice que os promete algo, es mentira, es mentira, es mentira. Nunca le creáis, que si no luego se lo digan a peluquias. Mientras tanto, aquí sufriendo un poquito la botlane de Movistar Raiders, Vencer perdía aproximadamente la mitad de la vida. Hay que tener cuidado de todas formas, ¿eh? Con el all-in que te pueda forzar también Tristana. No va con el prender la botlane. Han optado por ese Shaus y también por ese curar. Así que es cierto que quizás un poquito más cómodo puede estar la botlane de Movistar Raiders. Y mientras tanto, veremos a ver qué tal Maxlor. Siempre es Kane, uno de los capitanes, ¿no? Del barco de los jinetes. Exactamente. Está claro. Es que el jungla es lo más importante, ¿no? Así que... Maxlor, que de hecho, increíble la temporada que hizo en regular split. O sea, de locos. Bueno, cuidado aquí con Dual, que le va a cortar el vaqueo. Se va a pasar de listo, se puede girar, no se va a girar finalmente. Activar ese Aftershock en caso de que se girara. Y tenemos una botlane de Nautilus Kai'Sa que me recuerda al G2 de Perks, ¿eh? O sea, es que todo el rato era esta botlane en el Mundial, si no me equivoco, jugando contra Shea Rakan también. Así que me trae los feels. Y aquí tenemos la botlane de Tricket con un Tristana Lulu, que de momento, bueno, no les han castigado muchísimo. No, la verdad es que de momento no, nos enfoca también la calle superior en Marky, que tuvo muy buen papel, ¿no? En el pasado enfrentamiento de Movistar Raiders, el primero, recordamos que empezábamos con victoria, como siempre deseamos, ¿eh? Con los equipos de nuestra región, de la Superliga, y a ver qué tal Taxer, a priori de lo mejorcito, ¿no? Que tiene Tricket Esports, ojito aquí a Dual que busca iniciación, se come el Polymorph, salta, cuidado porque podríamos tener primera sangre, reciben ambos tiradores el Exhaust, Dual que aguanta, Dual un toquecito, la primera sangre que va a ser para ellos, van a ser para los daneses, se la va a quedar Lucky con un poco de suerte y Vencer que no va a poder sacar la kill sobre Lulu. Pues empieza ganando Tricket esto, el mundo al revés, nada es lo que crees, eso sí que es cierto que Vencer sigue pusheando y Maxlor podría invadir, aunque lo han visto, así que va a perder aquí prioridad en... En este caso, tal vez intentan divear, ¿eh? Aunque, claro, tiene doble TP Tricket. No, lo ha tirado Irelia, bueno, no. Tendría que ser kill. Esto que debe ser, como tú dices, la primera sangre para el club madrileño. Cuidado, cuidado, convencer que se puede retorcer. La bomba, vamos a ver no si te no creo. Consigue llevarse la vida de Kai'Sa. Aguanta, Maxlor, que no se lleva la vida de Lucky. Sí, y encima puede conseguir el reset. Vamos a ver, Maxlor, parece ser que va a intentar dar toda la vuelta. Pero por ahí no va a tener escapatoria, ¿eh? Posiblemente se vaya a suicidar. Maxlor. ¡Ay! ¡Qué bien lo ha hecho Taxer! W de destello. Y ojito también arriba. Madly, que quería lanzarse sobre Marky. No tiene todavía la definitiva. Intentando aprovechar también el rango de Kennen. Marky que ha estado a puntito, ¿eh?, de gastar también el destello. Vamos a ver la repetición en la cual venía el TP de Ryze. Aquí Maxlor lo jugaba muy, muy bien. Esperaba el destello. Iba a matar a Lulu. También Vencer que remataba a Tristana. Aquí Vencer que tenía que retroceder al 100%. De hecho, no sé si Vencer... Vencer acababa con... Vale, vale. No había... O sea, no había visto que Taxer acababa con Vencer, porque esto no lo habíamos en directo.
Y aquí la el flash muy muy bonito por parte de Taxer, que se ha fedeado muchísimo. Y bueno, aquí Movistar Riders liándola bastante en estos primeros minutos. Que si son 1500 de ventaja ya, bueno, 1000. Sí. De momento no la ha salido del todo bien, ¿no? Como tú bien dices, este early game, sobre todo porque un chinzao se ha fedeado. 2-0 ahora mismo Taxer. Y le veníamos diciendo, cuidado con el danés, el jungla de Tricket, que es lo mejorcito que tiene el equipo de la NLC. Y empieza bien, así que malas noticias, ¿no? Habrá que jugar quizás con un poquito más de pausas, Kane. Más tranquilos. Del chill. Movistar Riders, que tiene una composición que escala bastante bien. Pero claro, también lo tiene Tricket, precisamente con esa Orianna Tristana junto con Lulu. Así que los siguientes minutos que van a ser muy, muy importantes. El primer dragón que es de nube. Y en cualquier momento, pues, tendría que reforzarlo. Movistar Riders. Y estas partidas mediados son importantes, ¿eh? O sea, son importantes, no te puedes confiar. Porque luego pasa lo que pasa y se te lía. Sí, es lo que tú dices, ¿eh? Es importante empezar con buen pie. Aunque luego, pues, te puede ocurrir, ¿no? Como Vodafone Giants, esperemos que ocurra precisamente a favor de Tricket, ¿no? Que hayan empezado con ventaja y que luego, pues, consigan acabar perdiendo. Ya lo veíamos ayer, que Giants, bueno, tenía una partida súper encarrilada. Y a raíz de dos malas jugadas, en las cuales, pues, precisamente Carmine Corp las buscaba de manera muy correcta, no mellado. Pues sí. Se llevaban el encuentro, recuperaban todo el tiempo de la partida, sacaban muchísimo oro y se van esa victoria tan tan importante en esa fase de grupos. Y aquí Taxer busca tal vez ganqueo en Marky, que está jugando Weakside y de hecho tiene ventaja en Minions. Y se está notando bastante, lo esquiva muy muy bien aquí Marky en el Weakside, jugando pues excelente el no para dos. Muy cómodo, y encima intentando seguir más o menos igualado respecto a farmeo, a pesar de que ahora mismo se está quedando un pelín por detrás y Madly, que puede frisear aquí la wave. Vamos a ver, si no se la quiere jugar. Tiene el Fear de la Vanguardia disponible, también Irelia. Y tienes que tener mucho cuidado siempre a un posible Orin, a pesar de que también tiene la Tormenta de Rayos Kennen. El primer dragón de la partida, que va a ser para nosotros, va a ser para el equipo azulón. Se lo va a quedar Maxlor. El siguiente que será Infernal. Y mientras tanto aparece ahora en escasos 5 segundos el Heraldo. Vamos a ver si lo quiere pelear también Maxlor. Fear de la Vanguardia, cuidado con el Olin arriba. Flaseaba Marky, que no se come el stun. Tiene que gastar la ultimate, se queda stuneado. De momento aguanta Marky. Intercambio de definitivas, pero Marky, eso sí, tenía que gastar el Destiny's Gate. Ya estamos viendo que este matchup es muy complicado para él. Tiene mantón de resistencia mágica Irelia, ya no tiene suficiente daño. Y aquí de hecho quieren contestar Taxer, Kensuke, que podrías tener problemas. Taxer que se giraba, Kensuke que tenía que flashear ante el asedio de Denboxne. Y esto que puede significar el primer aldo para los daneses. Dual que puede buscar iniciación, se van a girar todo el mundo por Taxer. Quieren matar a Chinzao, se flasheaba, cuidado con Taxer, se mete miedo todo el mundo. Se lo queda finalmente Marky. Onda de choque, vamos a ver si consigue darle finalmente la vuelta a la situación. Cuidado con los daneses, se meten todos dentro del pit. Viene ahora con ese doble knock-up. Espectacular Dual con las cargas de profundidad. 6-3 en el marcador. Los daneses que no matan a ningún jugador de Movistar Riders. Le sale esto muy, pero que muy bien a Movistar. Le sale increíble, básicamente. Casi, casi, no sé si media partida, pero vaya. Golpe en la mesa de Movistar Riders. Esta jugada que el flash de Dual se veía muy extraño en el directo, como que como lagueado. Y ahí vemos cómo se lo lleva precisamente Marky sin la definitiva de Kennen. Y aquí Kensuke que iba a entrar por el flanco. Y bueno, la Irelia de Maxlor clean, ¿eh? Pillaba el alma de Irelia, doble stun, entraba con la Q. Muy clean el jungla de Movistar Riders. Y claro, el gran beneficiado de esta jugada, aparte de todo el conjunto de Movistar, es el propio Vencer, que se pone 3-1-2 con Kai'Sa. Kai'Sa, personaje que se beneficia muchísimo de este tipo de escaramuzas y ponerse por delante en cuanto a objetos. Y cuidado aquí con Madly, que podría caer. Tenía que gastar el destello, la Q de Dual, que no ha sido buena el anclazo. Aparece también Lucky por Racional, igual que Denboxne. Cuidado con Madly, que sigue pivotando. Amenaza con lanzarse y con saltar sobre los jugadores de Movistar Riders. Finalmente no quiere gastar los jinetes ningún recurso, ni Heraldo, ni seguir forzando arriba. Posiblemente veamos ahora intercambio de líneas, cambio de nuevo, porque vaquea también Marky. Eso es, el top lane que se marcha para arriba y la poli para abajo. Pues ahí está. El swap, interesante. Las placas que las va a poder coger, en teoría, esa Tristana, al menos cuando no esté Kai'Sa. Y de hecho no quiere machear el conjunto de Movistar Riders, porque si nos fijamos va la Kai'Sa botlane. A ver qué tal contra Irelia, que recordemos que tiene mantón de resistencia mágica. Nautilus, que va hacia el medio. Y en dos minutos tenemos el siguiente dragón mellado. Podemos tener, bueno, de hecho vamos a tener el más importante. Y aquí tenemos el Olin por parte de Marky en el 1 para 2.
quería limpiar la wave y encima consigue hacer bastante daño a Tristana. Y ojito, ¿no? Porque no se enfocan ahora mismo en la zona inferior del mapa. Cuidado, porque llega aquí todo el mundo con el ascensor. Bien, ahora el combo, carga de profundidad, Zanclaus y se va a acabar muriendo Irelia. Dual que tanquea toda la torreta. Podemos tener además primera estructura aquí, más lo que tiene el heraldo, recordamos. Y va a caer la primera, la segunda, continuación el heraldo y nadie va a poder defender toda esta acción abajo. Está rotando rápidamente la bolin de los daneses, Skane, pero estas son noticias muy positivas. De momento, más si te fijas, no quiere gastar el heraldo. No tira el heraldo, ¿eh? Me sorprende bastante que no lo tire. Me sorprende bastante, bastante. Porque hubieras acelerado muchísimo la partida. Sí que es cierto que te quedas un poquito detrás de tempo. Pero era muchísimo oro, ¿eh? Para una Kai'Sa que, bueno, tiene ya el Gale Force. Y de hecho, Mellado, si te fijas en el por qué Kai'Sa no se juega, aparte de que el campeón no está en su mejor estado, es porque, claro, te haces el Gale Force, y el Gale Force, sinceramente, comparado con el Silbo a día de hoy, ese arco escudo, es un objeto bastante peor, ¿no? De hecho, creo que el viento huracanado, en el único de carry que es súper, súper worth it, es en Shaya, por el kit de habilidades, que puedes combinarlo con la E y tal. Pero estamos viendo que es un objeto que, bueno, está muy undervalued, realmente. El arco escudo que es muy, muy bueno. Y solemos ver incluso el Kraken como segunda opción. Así que motivos, ¿no? Por los cuales Kai'Sa no está. Además que se ha llevado 1000 nerfeos. A ver si vemos pronto al campeón. Que de hecho el parche de los Wolves van a cambiar tantas cosas. Sí. Es que, bueno, no es ni siquiera el parche de los Wolves, ¿no? Es el 11.19 el parche de los Wolves. El que ha anunciado, ¿no? Que va a haber tantos cambios. Es el 11.18. Bufan como, por ejemplo, 20 campeones o algo así, ¿no? Es una auténtica locura los que van a bufar. Y ojito aquí, a lo mejor, vale, finalmente tiene que gastar lo de Tristana. Pero veremos a ver qué ocurre, ¿no? Es que, claro, cambios tan drásticos, ¿no? A pocos parches para Wolves puede ser un poco preocupante, ¿no? Sí, a ver qué es lo que pasa, porque los Wolves tendremos en un mes aproximadamente, así que cuidado con esto. 10 segundos para el dragón, está todo Tricket casi casi en esta parte del mapa. Viego, que también está colapsando abajo. Y están intentando buscar a tanto Dual como Vencer. Bien, la iniciación ahora sobre Tristana, que recibe el crecimiento salvaje. Doble noca por parte de Dual. ¡Qué bien está haciéndolo el super español! Con el instinto asesino que se quiere llevar la vida de Tristana. De momento no va a ser posible. Se queda sin mana. Marky, que tiene destello, puede entrar. Buscador del vacío, impacta sobre Taxer. Pero no tiene la ultimate, se cura finalmente con las papayas. Movistar Raiders, que podría buscar ahora mismo el siguiente dragón. No lo va a poder pelear. Tricketis por Sapriori. Vamos a ver en qué queda el alma. No sé si los daneses finalmente van a intentar robarlo. Está chinzado por la zona. Taxel parece ser que tiene ganas de entrar. Como sea, Dual de guardaespaldas. Y encima es alma de océano. Noticias positivas, no. Los siguientes para Movistar Riders. Que de momento, como a pesar de que no consiguió la kill de nadie, se llevan el siguiente dragón y llevan 2-2. Pues ahí está. Dos dragones, alma de océano, Mellado. Situación perfecta para Movistar Riders, que ya se encuentran en un... en una ventaja de 3.000 de oro. Aquí podrían intentar buscar a Olin, pero compañeros, no hay nadie en la línea, así que no vais a poder. Y los objetos míticos que empiezan a aparecer, Scarce Eterna para Ryze, también Segador Divino para Viego. Mucha ventaja para los jinetes. La verdad es que de momento chapó, ¿no? A pesar de que quizás hemos tenido un pequeño tropiezo en los primeros minutos de la partida, como decíamos, se ha recuperado bastante rápido. Y de nuevo, un Dual espléndido, Skane. Pues sí, jugando bastante bien. Sí que es cierto que los primeros minutos de Movistar Riders han sido muy apagados, pero dos jugadas, tanto la del Heraldo como la de jugada en bot, han roto completamente la partida. Y si le das esta ventaja a Movistar Riders, es un equipo que no se va a negar, ¿no?, a continuar cogiendo ventaja, más y más ventaja. Y de momento lo están demostrando. Me ha extrañado bastante que no haya tirado el Heraldo en bot, sinceramente, pero supongo que valoran el hecho de tirar luego el segundo Heraldo en medio y acabar con esa torre. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que tú, bueno, por lo menos pensaba, ¿no?, que ese era un poco el objetivo, pero más lo pensaba en otra cosa. Y ahora sí que sí, si te fijas, siguen ejerciendo presión. Consiguen pusear la calle central y se gira todo Movistar Riders hacia el heraldo. Cuidado porque flashea incluso Vencer, que mantiene el flash. No le sale nada a Tristana. Se venía muy arriba ahí de Boxne. Se venía arriba, bueno, tienes la luz al lado, así que... puedes hacer prácticamente lo que quieras. La torre de medio, que cada vez está más y más low. Max lo tiene claro, Mellado, objetivos neutrales. Tenemos dos dragones, tenemos el heraldo. No nos tenemos que comer muchísimo la cabeza. Y esta partida que tendría que estar ganada. Yo soy muy pesado, Mellado, pero Movistar Riders en la fase grupos yo creo que es un trámite, como ha sido el play-in. Lo dijo Marky, hemos tenido suerte en la fase de grupos. Somos el claro equipo favorito. Cuidado que Dual inicia en el 2-3. Ojo, cuidado, triple noca. Pero ahora sí que se va a acabar muriendo ante la bomba de Tristana. Vencer, que se reposiciona, flashea para no acabar a rango de Taxer, a rango también de Boxne. Y el heraldo que ha sido gastado en la calle central. Poulsen, que tiene teleport.
no lo va a poder hacer para intentar defender esa torreta como mínimo. Y encima el Heraldo que va a golpear también sobre la torreta de tier 2 en la calle central. Cuidado con esta rotación. Madly en problemas. Aparece Max Lore. Aparece también el ascensor de Rice. Posiblemente Kenzuke. Vamos a ver si lo quiere gastar. No le hace falta. Tres jugadores contra uno. A ver que se inventa también el top liner de Tricket Esports. Max Lore que le cierra las puertas. Tenemos el teleport final en guardia. Les nunca ha sido bastante bueno. Es cacha eterna. Pero Madly quiere aguantar mucho más. Cuidado con Poulsen. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque puede acabar muriendo también. El Stun no va a conectar. Pero sí que lo va a hacer finalmente el ataque básico tras el rompecorazones. Bien, ahora Movistar Raiders sacando dos jugadas arriba y encima la torreta que va a ser derribada. Segunda torreta para los jinetes y colocan 2-1. E incluso la torreta de tier 2 de medio casi caía con ese heraldo, así que todos son buenas noticias para Movistar Raiders, que en 1.50 también sale el tercer dragón para ellos. Y de momento España está tranquila, Mellado, con el conjunto de Movistar Riders. Luego recordamos que a las 9 y media tendremos a Giants jugando contra Maus, equipo alemán. Y esa partida sí que es cierto que va a estar más igualada. Dos equipos muy muy buenos. Y vamos a ver la repetición en la cual Diego está bugueado en el espectador. No, Diego va volando. Volando literal. Diego va en esta partida, va volando, volando Remix. Como decía el Mori también, Bad Bunny. Aquí lo teníamos. El Stun que no conectaba, pero sí, ese ataque básico que aseguraba, perdón, la doble kill para un Diego. 3-1-4. Bastante feado Max Lore. El inglés cuajando una buena partida. Por cierto, Max Lore, que recordamos que su última temporada antes de llegar a Riders era el NLC. NLC, perdón. Exacto. Sí, bueno, ya ha llovido un poquito, ¿no? De eso creo que era año y medio, tal vez. Sí, hace un año y medio, ¿no? Aproximadamente me ha dado. Un año y. Un año y poquito. Un año 100%. Un año 100%. Y a lo mejor un poquito más. Es que no sé si dejó de jugar en verano, la verdad. Ahora mismo no me acuerdo. La partida que está rodada. Para Movistar Raiders, que presiona el medio, tira la torreta de Bolden. Madre mía, cómo de feteados van. Es increíble. De hecho, torreta de tirados de medio. ¿Qué más quieres, Mellado? Nada. Esto está siendo un asedio. Y de hecho, espérate, porque pueden seguir derribando estructuras. En la torreta de tirados se la hace inferior del mapa. Marquis, que consigue defender arriba, se vaquea la Bolden y de Tricket, que llega muy tarde. Faltan 27 segundos para el dragón. Vamos a ver si lo pueden pelear los daneses, que yo no creo que puedan, ¿eh? Pues a saber, no tendrían. A ver, tal vez lo intentan, ¿no? En esta vida tiene que intentar cosas, pero Mellado, va a ser complicado a priori contestar ese dragón. Y por cierto, lleva con Krakens la Tristana. Pero claro, es que no puedes pelear esto. O sea, esto es tercer dragón para Movistar Raiders y el cuarto Mellado más de lo mismo. El tercero 100% no. Y necesitas un milagro, pero tampoco tienes ninguna ultimate global ni nada por el estilo para hacerlo. Así que esto que va a significar tercer dragón de la partida, Movistar Raiders, que se queda a tan solo un dragón para conseguir este alma de océano. Que esta vez sí que sí es condición de victoria, ¿eh? Sí, esta vez sí que sí, obviamente. Aunque, sí, claro. En esta situación, típico meta de dragones que estamos ya acostumbrados. Cuando tienes tantísima ventaja y tienes el tercer dragón, ¿qué dices? Vale, es que el cuarto no me lo van a poder contestar. Es como que ya tenéis mucha seguridad, ¿no? En cómo va a ir al encuentro. Falta la torreta de tier 2 para tirar en el carril inferior por parte de Movistar. Esto tendría que estar ya donete para que lo finalicen los jinetes, ¿no? Y pongan el 2-0 en el grupo. Y ya en el día de mañana veríamos qué pasa. Claro, porque Movistar Raiders lo dijo ayer Marky, es que el rival más duro era Penta. Y ayer ya les hicieron pues una partida muy clean. Sí. Sí, es que jugó muy bien, ¿eh? Sobre todo ayer, que es lo que decimos, que a priori el Coco ya se la ha ganado, ¿no? A priori. Así que eso son noticias muy positivas, seamos realistas. Ojito ahora aquí esta formación que quiere buscar los daneses. Tres jugadores intentando jugar en esta zona inferior del mapa y no lo están pingando, pero justo ahora no lo enfocan porque aparece la Bolin y Madly acaba siendo volatilizado. Espectacular el daño de Vencer. Y ahora Marky, que a lo mejor intenta dar un susto a Temboxne. No sabe que está en el busto. Marky, cuidado con Kennen. Sí, está Lulu, no creo que pueda hacer nada. Si sí está Lulu. Y tiene exhaust además. Claro, pero vas a dejar que te tire la torreta. Aparece con todo. Qué reflejos tan buenos también de Tristana. Salta. Y la torreta, a pesar de todo, que va a ser derribada. Es que pues se va a quedar a muy poca vida. Y mientras es Movistar Raiders quien va a empezar el balón. No es eso porque lo están pingueando. Pinguean ayuda. Con Ryze y Kai'Sa cae muy rápido. Porcentaje de vida máxima y combos constantes por parte de Ryze. Ahí lo estamos viendo. Y de hecho se tepea a Kennen. Objetivo neutral importantísimo para Movistar. Puede llegar tarde, ¿eh? Cuidado con el DPS porque es un Azor que baja rápido. 5000 de vida, Taxer por la zona, no tiene piña explosiva. Tiene destello, 2000, cuidado porque tiene que entrar. Taxer que no lo puede robar, se lo queda finalmente Max Lore. Noticias muy positivas para los jinetes. El equipo azulón que se vaquea.
resetilla. Son tres jugadores que aportan shutdown 500. El que más, Venzer. Qué raro que no haya flasheado Venzer. Ay, Taxer, ¿no? Quería entrar con el salto, supongo, pero bueno, una vez lo fallas tendrías que... Wait, ¿está en FK? Ah, no, no. Vale. Estaba comprando. Estaba flipando. Es que como los han enfocado, digo, wait. What's going on? ¿Qué está pasando? Y tiene el Barón Nashor y en 2 minutos 30 el alma de Océano Mellado. Mellado. Do. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Como tú bien dices, falta poquito para conseguir ese alma a favor de Movistar Raider, salvo que lo consiga robar Triquetis, por ser una situación bastante delicada ahora mismo, seamos sinceros. Para una Oriana que, si te fijas, todavía no tiene esa bota de hechicero, cero cargas en el sello oscuro, dos ítems que justo acaba de completar, pero no la veo del todo cómoda, ¿no? A Poulsen no es la Oriana de vaca, seamos realistas. Está claro, no es la Oriana de vaca, obviamente. Bien, buen recalque aquí Mellado. Movistar Riders que está muy suelto en este encuentro. Ya lo comentamos. En cuartos que van a tener ese seeding 1. Agradecido con el de arriba. Rotan la torreta de tier 2. Y la partida que pinta bien, ¿eh?, para el equipo de Superliga. De momento, de hecho, el único equipo de Superliga que ha perdido hasta ahora Mellado ha sido Giants contra Carmine Corp, ¿no? Porque sí. Bukan va 2-0, Movistar Raiders después de esta partida 2-0. Y Giants, que los tendremos hoy a las 9:30, 1-1. El stun que ha sido bueno, entra Taxer, gasta la última y disposición a dual, pero lo consigue levantar. El crecimiento salvaje de Lulu, que busca el lock-up sobre 4 y lo conecta. Tenemos el teleport porque aparece Poulsen junto a sus compañeros de equipo. Ha muerto el support español, pero espérate porque quiere buscar algo más Movistar Raiders. Marky, que sigue puseando abajo, cuidado con Taxer porque pega mucho Rice. Viene ahora con la prisión rúnica, salta para adelante de Emboxne. Está Maxlor por la zona intentando achantar como sea esta Tristana. Parece ser que Movistar Raiders consigue defenderse. Eso sí, ha muerto el super español, pero Maxky sigue puseando abajo. No ha conseguido derribar la torreta, pero no le sale del todo mala jugada a un equipo danés que también defiende de una manera u otra también el Nashor. Sí, defienden el Nashor. De hecho, Movistar Raiders, que tampoco va a sacar mucha ventaja, ¿no?, de este mismo. Va a sacar el posicionamiento para el dragón, eso sí que es cierto, y lo pinguea. Triquet tienen que contestarlo, doble objeto para Tristana. Esta tiene que ser la pelea Mellado que habilite a Triquet a intentar girar la partida. Vamos a ver si lo consiguen. En 25 segundos que aparece el dragón, viene aquí todo el mundo. Kentruke, que tiene teleport. Taxer va a ser uno de los dueños encargados e intentar llevarse el monstruo neutral. Dos niveles, eso sí, skin de diferencia a la jungla. Sí, Maxlor, como siempre. Es que Maxlor es muy sólido, en verdad. O sea, hay pocos junglas realmente que en RL que le pongan las cosas difíciles a jungla británico. Ya lo sabemos todos. De hecho, es uno de los son nombres que suena como posible, ¿no? Tryout Elec, etcétera, etcétera. Y empieza el dragón. Mucho cuidado con esto. Tiene que ser el 5 para 5 de Triquet. Taxer, que esa balanza, pero se come todo el daño. Cuidado porque le mata la vida a Marky por detrás. Espectacular la tormenta de rayos onda. De hecho, que sobrevive que tiene que gastar el destello. El polimorph que no es suficiente para intentar morir. A Madly, de momento aguanta Maxlor, que quiere continuarlo. Antes transformado en Lulu, ahora hacerlo en Chinzao. Van a ver si puede conseguir conectar sobre Madly. El stun que es bueno, vamos a ver si consigue sobrevivir. Empieza a pivotar entre los minions, por ahí no tiene escapatoria. La kill que va a ser para vencer el dragón, de momento que se lo está haciendo tanto Marky como Dual. Esto que debería ser Alma y Ace, posiblemente si se lleva la vida de Poulsen. Kenzuke, que está llamando ya a las puertas de la base de Triquet. Poulsen, que bueno, va a acabar cayendo. Ahí está, lo va a dejar de hecho para Viego. Maxlor, que va a rematar. Vencer, no la líes, vale. Me sirve. Alma de Océano para ellos. Y Movistar Raiders, que va a finiquitar esta partida dentro de unos cuantos minutos. Y yo no había visto a Marky. Tampoco lo había visto de Triquet. De hecho, aquí no guardean. Y claro, es que mirad la visión que tiene Triquet. Es que... nada, pum. F. No tiene visión. Popitas. No, ahí está. Madre de Dios. Madre, el destrozo de Kennen. Incluso la Shogun no era mala. Pero cuando pasa eso, cuando un Kennen consigue esa definitiva, sabes instantáneamente casi que has ganado la pelea. Y remataba muy bien Marky en una partida de 10, jugando un weakside. En un matchup sinceramente bastante complicado, pero sacándolo adelante. Aquí remataban la vida del compañero. Iba a caer finalmente Orianna. Bueno, ¿qué más necesita Movistar Raiders? Alma de Océano, 10.000 de oro de ventaja. Tal vez necesitan el Nashor, mediado. Sí, y de hecho parece ser que lo quieren hacer por la vía rápida, no, por la vía lenta, ¿no? Despacito y con buena letra, es un poco lo que dice Movistar Raiders. Y espérate porque va a llegar el ascensor, Luke en problemas. Cuidado. Bueno. Lo que pega a vencer es de otro planeta, la kill que va a ser para Kenzuke. Ahora sí, ni Fira numérica. Yo creo que Triquet no va a poder hacer nada. Vamos a ver si Marky puede defender.
El asedio tanto de Madlik como de Taxer, pero es que Movistar Raiders quiere acabar ya con la partida. Cuidado porque ha sido derribada la torreta a la calle central y también la torreta de arriba. Inhibidora que va a ser destruida por parte del club azulón, del club madrileño. 16-5 en el marcador de kills. De Boxne que tiene que saltar para atrás. Inhibidor que va a ser historia ya arriba como mínimo. Taxer que no conecta el W. El aclazo también de Dual que ha sido malo. Primer inhibidor de la partida derribado a favor de Movistar Raiders. Cuidado abajo, que no lo está moviendo, pero está pivotando Madly, y Marky, que se va a intentar defender. En 4 minutos sale, en 15 segundos sale Nashor. Bueno, cuidado con Taxer, que tira la definitiva para evadir esa situación. Dual, que podría acabar muriendo. Tiene las cargas de profundidad, pero claro, no son suficientes. Ni siquiera la gastaba, pero no podía parar la kill sobre él mismo. ¿Y en qué momento muere? Es que, ¿en qué momento muere Dual? Tienen que defender Movistar Raiders un Nashor 4 contra 5. No sé si lo van a forzar, ¿eh? No creo que lo puedan forzar, de hecho. No tiene suficientemente daño, ¿no? Yo creo. Bueno, dos objetos en Orianna y Tristana tal vez lo intentan, pero vaya. Se les tendría que complicar. Marky tiene el TP, también tiene incluso la wave de arriba bien. Claro, puede pulsar arriba, ¿no? Sí, así que tendría que ser complicado el Baron Nashor para Tricket. Están contra las cuerdas. Sí que es cierto que, bueno, liadita por parte de Dual. Rapid Fire Cannon, ¿eh? Para Kaisa en ese tercer objeto. Bastante curioso. Y Movistar Raiders, que es lo que te comentaba antes, ¿no, Mellado? Misfits, hemos visto su partida. Un equipo que, bueno, te ha cerrado el encuentro, ¿en cuánto? ¿20 minutos? Sí, y esa facilidad, ¿no? Por buscar escaramuzas y cerrar las partidas muy, muy rápido. Estamos viendo que a Movistar Raiders está costando un poquito más. Obviamente se van a llevar el encuentro, pero es esa, el cómo jugar, ¿no? El mapa, la agresividad. Hemos visto a Zlatan súper activo en todo momento. O sea, una locura. Misfits ponen la apisonadora y es increíble. Van a buscar en este caso Movistar Raiders la torreta de tier 2 de botlane. No juegan para el Nashor. Pero bueno, al fin y al cabo tampoco es que lo necesiten para seguir cogiendo ventaja. No, ya lo están moviendo, ¿eh? 8 torretas ya derribadas a favor de Movistar Raiders. 8-3 en el marcador. Va a resetear Movistar Raiders. Y Tricket que pinguea en Nashor porque no tiene visión, porque hay bastante ping wars y se puede intuir que está por la zona, pero había vaqueado. A lo mejor hasta incluso quieren iniciar los daneses. No creo, ¿no? No creo. Dejan el ping ward y van a forzar. Ahora mismo lo que tiene que hacer Movistar Raiders es vas al Nashor, hacer un setup, tiras un CC, se gira el equipo, salta Kai'Sa y la teamfight, bueno, que tendría que ser sencilla para ti. Sí que es cierto que Kai'Sa no tiene limpiar ni QSS, por lo tanto un polymorph sería una buena herramienta para intentar disuadir, ¿no? La amenaza del tirador. Pero vaya, claro, luego te salta el Ryze, luego tienes al Viego, Kennen. Tienes muchas amenazas realmente por tu composición. Vamos a ver, ¿eh? Si quiere iniciar ya Movistar Raiders en Nashor. Ahora sí que sí están los 5 vivos. Marky que sigue puseando esta zona inferior. Tiene teleport, así que podría reagruparse junto a sus compañeros de equipo. Y Vencer que también apoya un poquito en cuanto a la limpieza de visión en esta zona. Se suben todos al ascensor, salvo Dual. Y cuidado porque no lo están enfocando, pero vemos que ha tenido que gastar el destello y abajo Marky en problemas. Gastaba la ultimate, al igual que Madly, que se flasheaba. Nos enfocan, ¿no, chaval? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Soy Jaime Mellado. Estamos en la retransmisión de la LVP, casteando la tercera jornada de este European Master. De momento Movistar Raiders que quiere intentar pelear este Baron Nashor. Cuidado con Taxer, el anclazo que es bueno. Viene ahora Dual, cuidado con las cacas de profundidad. Va a levantar también a Lucky. Se queda roteado, cuidado con Denbosque, que está pegando prácticamente gratis. Tenemos teleporte de Irelia. Se tiene que echar para atrás Movistar Raiders. Aparece Marky buscando un flanco de nuevo. Cuidado con la tormenta de rayos, no la tiene disponible. Tiene que intentar de momento aguantar el club azulón, los jinetes skin que empiezan a hacerse el gusano morado. Exactamente, y de hecho Marky tiene buen posicionamiento, tiene el destello, así que la puede liar aquí el top lane español. No va a poder entrar Taxer, se cae el Nashor, esto va a ser objetivo neutral para Movistar Raiders. Ay, Marky tiene que huir, se vuelve para adelante, bien Dual, se flashea absolutamente todo el mundo. Quieren sacar la kill de alguien, pulsa un toquecito, sobreviene, no, porque Vencer se balanza. Le empuja como si fuera una pelota de ping pong. Bien de nuevo Movistar Raiders, se teleporta Ryze para cortar el camino, para que no pueda morir, pero no, para que no pueda vivir. La bowling de Tricket intentará aguantar, buscadora del vacío, franco tirador. Vencer acaba con la vía de Denboxne. Esto que va a ser victoria. GG, bien Movistar Raiders, segunda victoria consecutiva en este European Master. Pues ahí está, partida de trámite. Llevan este 2-0, muy muy fácil realmente para Movistar. Se les ha complicado un poquito, ¿eh? La partida que estaba muy snowball, están esperando a que Kensuke
Acabé con Lulu, ahí está, GG, victoria para los jinetes, saca dual el gatito. Y una victoria más para la Superliga, estamos, que no paramos mediado para que el día de finalice la manera correcta. Giants ahora tienen que ganar a Maus y haríamos el pleno, el 3 de 3, el triplete, así que oremos, preach, para que eso suceda. Nosotros que nos vamos a una breve pausa, si no me equivoco, volvemos después para hablar un poco de lo que ha sido la partida en el post. Hasta ahora. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Estamos de vuelta después de la victoria de Movistar Riders, muy solvente Mellado. De momento España que nos tiene, bueno, es la Superliga, estamos tranquilos. Falta uno, ¿no? Vodafone Giants para completar ese pleno de victorias. Movistar Riders que cojaba muy buena partida, ya lo hemos visto, con un marquee pletórico, con ese Kennen, buscando sobre todo ese flanco en la teamfight clave, la que ha sido, a pesar de que veíamos cómo consigue aguantar un poco Tricket Esports, pero en general sigue fedeando, sobre todo que Enzuke iba muy feado con Ryze. Y ha sido imposible parar al midlaner alemán. Sí, ya no solo a Kenzuke, yo creo que todo el equipo de Movistar Riders ha jugado muy bien. Y tenemos a Dual, protagonista de la partida, support de Movistar Riders. ¿Cómo estás, Dual? Enhorabuena por la victoria. ¿Qué tal has visto el encuentro? Buenas tardes, chicos. El encuentro, pues como todos en nuestra línea, creo que hemos jugado a nuestro estilo. Y salvo algunas liaditas, que obviamente pues no somos el equipo perfecto y hay cositas que mejorar, hemos estado jugando como a nosotros nos han dejado, entonces pues ha salido todo rodado.
¿Qué tal, Dual? Enhorabuena por la victoria y por este buen arranque, ¿no? De momento 2-0, pleno de victorias para vosotros. Yo quería preguntaros también, al igual que lo hacía Rafita la misma pregunta, ¿cómo creéis que llegáis en este European Masters, ¿no? Porque sí que es cierto que sobre todo durante la fase regular era un equipo en el que todo el mundo tenía muchas expectativas sobre vosotros, incluso para muchos erais el claro favorito para coronaros como campeón de la Superliga. Tropezasteis en playoffs y ¿cómo os veis ahora mismo en cuanto a situación? Lo que siempre digo, y creo que el sentimiento del equipo, pasito a pasito, y a ver qué pasa. Primero tenemos que salir de grupos, esperemos que con la primera seed, y ya después, pues creo que van cuartos o qué va, no estoy muy seguro. Bueno, Sí, luego cuartos. una eliminatoria ya, lo que sea. La verdad, no le tengo miedo a ningún equipo, creo que si jugamos como nosotros sabemos, podemos plantarle cara a todos sin problema y depende más bien de nosotros. Yo creo que a lo mejor, pues yo qué sé, K-Corp o alguna así puede ser un poco, puede dar un poquito más de respeto, pero creo que podemos estar a la talla de ellos o ganarles de tranquilísimo, ¿sabes? Entonces, no veo algo que digas, joder, es que vamos a estar aquí y cuando lleguemos a semifinales ya palmamos o algo porque los equipos, hay un gap de equipos o algo, pero no lo veo así. Y más tirando hacia los equipos españoles, ¿cómo estás viendo a UCAM, que han ganado hoy y se han puesto 2-0? ¿Y cómo estás viendo a Vodafone Giants, que tiene hoy su partido contra Maus? Pues a UCAM les vi bastante bien, ¿no? Y la verdad, han jugado muy bien, han sabido transicionar muy bien la presión de bot a medio y la verdad es que si fuese el midlaner del otro equipo estaría bastante tilteado. Entonces, mi enhorabuena a UCAM porque se les ha visto en buen nivel, a lo mejor porque el equipo contrario era peor o bueno, tampoco hay que quitarles crédito, entonces veremos qué tal van en los siguientes partidos, pero con buen sabor de boca y Giants en su línea, ¿no? Chiseando a nivel 1, jugando como ellos saben y pues bueno, si les sale, les sale y si no, pues no. Pues gracias por la Pues muchas respuesta. gracias, Dual. Sí. Pues enhorabuena, espero que salgáis con un 6-0 dual, lo he dicho bastantes veces. Y nada, a ver qué tal. Muchas gracias por pasarte. A vosotros, como Saludos, Dual. siempre. Chao, chao. Pues aquí teníamos a Dual, support de Movistar Riders. Pues muy agradecido que se pasen los jugadores por aquí. Y más en este European Masters, que tenemos, como todos sabéis, tres representantes españoles. A las 9:30 jugará Giants. Podremos tener el 3-3 hoy en victorias. Aquí tenemos las estadísticas de la partida. Mellado. Muy tranquilo, Dual. La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que ha cojado buena partida. Ha habido alguna vez que la ha podido ir un poquito, ¿no? Con algún Nautilus, con algún anclazo, pero en general yo creo que muy contento, ¿no? Debería estar con su actuación, que sigue consiguiendo victorias y como tú bien dices, ¿no? Muy tranquilo con el nivel de Españita. Y ya de momento cerramos, ¿no? Con dos victorias. Es cierto que falta la tercera para poner este punto y final a este European Master. Nosotros es Kane. Preach. Que nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos dejamos con 9 Cardenete. Quedan tres partidos muy emocionantes. Vodafone Giants tiene que ganar contra Mouse Esports a las 9:30. Así que por nuestra parte nos despedimos hasta mañana. Pero como decimos, 9 Cardenete continúan. Hasta ahora, chicos. Hasta Adiós. ahora. Chao, chao.